Queridos amigos, que Dios les bendiga. Como siempre, llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Hace aproximadamente una hora, el Ministerio Público envió un comunicado en el que informa sobre la detención del coronel César Mariñez Lora, el superior implicado y que fue destituido de su puesto en Villa Altagracia, luego de que se encontraran evidencias que apuntan a que se compromete su responsabilidad en la muerte de la pareja que fue acribillada en el kilómetro 45 de la autopista Duarte aquel fatídico 30 de marzo. La fiscal Fátima Sánchez pedirá coerción contra el oficial tras encontrar indicios que comprometen directamente su responsabilidad penal en la muerte de Lisa Muñoz Marte y de Joel Eusebio Díaz Ferrer. En la comunicación se establece que la Fiscalía de Villa Altagracia dispuso este martes el arresto del coronel César Mariñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo dio muerte a la pareja de esposos que se desplazaba en un carro marca Kia K5 hacia Santo Domingo junto a otras dos personas después de haber participado en una actividad religiosa. La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez, informó que en el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha encontrado elementos de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del oficial sobre los hechos que provocaron la muerte de Elisa y también de Joel. Elisa, en este caso, de 32 años, y su esposo Joel Eusebio, de 35, así como heridas a Claudio Ramírez, de 29 años. El Ministerio Público informó en este mismo comunicado que en las próximas horas estará solicitando medidas de coerción contra Mariñez Lora, alojado en este instante en el Centro de Privación Provisional de Libertad de Ciudad Nueva, donde hasta el momento debe presentarse en lo adelante ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Por el caso, el Ministerio Público ya obtuvo prisión preventiva contra Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, así como los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante. Al momento de que ocurrió el hecho, los esposos se desplazaban por la autopista Duarte, como ya indiqué. Este es un buen indicio de que la justicia dominicana quiere llegar a la raíz del problema. Numerosos comunicadores respetados de este país y en este mismo canal habíamos reseñado las implicaciones que había tenido este coronel que había sido despedido de la Dirección General de Control de Drogas luego que se determinara que tenía una conducta inapropiada donde supuesta y alegadamente este terminaba con el dinero y con la droga que se incautaba desde el departamento o desde la dependencia que tenía a su cargo. Ciertamente, si nos ponemos también a evidenciar prácticamente cómo este hecho ocurrió, deja muy mal parado al director de la Policía Nacional, que estaba vendiendo la idea que se trató de una confusión y que estaban buscando a unos individuos que se habían robado una pasola en Bonao. Ustedes recuerdan esa intervención con la periodista Alicia Ortega, que ha dejado tanto de qué hablar. Pues la verdad saldrá a flote a través del Ministerio Público, porque se tiene la intención de que estas muertes no queden impunes y que no ocurra como pasa en otras oportunidades donde solamente caen los de abajo. De acuerdo a esta misma investigación,
presentada por el Ministerio Público en datos preliminares, se llegó a la conclusión de que en esta muerte, en este asalto donde se realizaron más de 30 disparos, se estaban utilizando armas de alto calibre, como un fusil M16 y una Uzi, los cuales supuestamente estaban asignados al coronel César Mariñez Lora. Esa es la información que tenemos hasta este momento sobre esta situación y sobre este caso que ha estremecido a la sociedad dominicana, donde el presidente Luis Abinader se ha referido en varias oportunidades y lo que ha catalizado, lo que ha motivado a que se acelere esa reforma a la Policía Nacional que tanto espera la sociedad dominicana y que celosamente está vigilando, porque es una promesa, no fue una promesa de campaña, sino una promesa ya dentro del gobierno de que la policía sería reformada por completo y que se transformaría para mejorar esa estructura que debe proteger a los ciudadanos y que en este instante quedó evidenciado que aparentemente andaba en otra cosa que no necesariamente era cuidarnos a nosotros, sino hacia donde apuntan investigadores independientes que indican que eso pudo estar vinculado a un caso de drogas. A un caso de drogas, no porque Elisa y Joel estuvieran traficando drogas, sino porque un aparente vehículo con las mismas condiciones era que andaban buscando y terminaron por equivocación quitándole la vida a estos jóvenes valiosos que la sociedad ha visto partir esperando las respuestas que solamente la justicia dominicana en su momento podrá dar con los datos que se irán suministrando. Recordamos que hace ya más de una semana esa fiscal Fátima había sido citada, o más bien acudió a una reunión, Fátima Sánchez Guzmán, en la que participó con la procuradora Miriam Germán y con la procuradora adjunta Jenny Berenice, y donde se estuvo profundizando sobre este tema y sobre esta investigación para que no quedasen cabos sueltos. A esto se le suma también la presión social que ha estado ejerciendo todos los usuarios a través de las redes sociales, que no se han tragado la historia de que se estaba persiguiendo a unas personas que se robaron a una pasola. Nadie se ha tragado ese cuento y desde ese instante la gente se preguntaba por qué no se revelaban todos los detalles y por qué no se mencionaban a todos los implicados. Y ese nombre que tanto sonaba del coronel finalmente es mencionado por las autoridades y está bajo arresto. Esto pudiera, como ya dije anteriormente, llevar a una conclusión, pero más allá de que este caso se resuelva, estará enviando un mensaje poderoso a quienes están amparados dentro de la policía de que cualquiera puede caer, que no importa el padrino que tenga, si ocurre algo como esto ocurrió, la justicia dominicana le va a dar el debido seguimiento y esperemos, porque este caso obviamente va a ser y ya fue declarado complejo, lo que significa que para poder llegar hasta las últimas conclusiones tomará mucho tiempo, pero nosotros seremos pacientes y confiamos en que la justicia sabrá aplicar el castigo que corresponde según la responsabilidad de cada uno de los que participaron en este horrendo acto que terminó con la vida de dos personas valiosas para esta sociedad, que no andaban delinquiendo, que no andaban robando,
que no andaban vendiendo drogas, sino más bien sirviéndole a Dios, sirviéndole en un culto con la palabra, llevando esperanza, llevando aliento. Y hoy día la sociedad está de pie. Ustedes recuerdan también cómo se levantaron muchas personas en Villa Altagracia, indicando sobre las travesuras que ocurrían allí y sobre lo que estaba aconteciendo con relación al coronel. Recuerden suscribirse activando esa campana de las notificaciones para que se mantengan al día con las informaciones que servimos desde este canal. Compartan el contenido, coméntenlo, denle me gusta. Es lo único que estoy exigiendo. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo más nada, no estoy pidiendo Patreon. Lo único que quiero, no estoy diciéndole que tengo una cuenta en PayPal, no. Lo único que yo quiero es que comenten, que participen y que hagan llegar esta información a sus seres queridos, a sus amigos, a quien usted quiera. Eso es lo único que yo quiero y ese es mi pago principal, además de su importante atención. Bye, bye.